he llegado hasta este hermoso lugar que son las gradas de aquí del San Lorenzo, y pues así es como se aprecia este bonito lugar. Ahora ya se ve un poco abandonado, pero todavía mantiene su belleza. Miren. Este hermoso lugar, y por acá acabaron de quemar algo. Bien, por ahí sigue quemándose. No sé qué sea o qué quemaron. Parece mucho pasto. Parece. Miren qué hermoso. Estos hermosos arcos se ven bien padres. Pues acá está. Por ahí se aprecia que están entrenando. Por allá está el río. En qué hermoso lugar. Para venir con la familia. No sé cuántos años tenga este lugar, pues se ve muy bonito. Y pues por acá andamos. Qué hermoso, bueno, está bien padre acá. Bien, para que vean estos hermosos arcos que pusieron acá. Así es por la parte de afuera. Esta parece como un lugar como para hacer una escena de película. Y por ahí está, miren, se aprecian parte de los escalones, porque les comento que de aquel lado, por el lado de enfrente, son la parte donde se sientan, que son las gradas. Ahí es donde se pone toda la gente. A ver si puedo grabar ahorita por la parte de hasta arriba para que vean qué tal se ve. Vamos a caminar más para allá. Pues así es como se aprecia este hermoso lugar, las gradas en la parte de enfrente. Ahorita lo bueno que pues no hay mucha gente, porque tal vez se pueda molestar. Ya hace bastante calor acá. Ahorita están jugando unas chavas y unos muchachos, por si no se molestan. Mucha gente no les gusta que lo graben. Les voy a enseñar la parte de arriba. Así es como, qué tal de alto está. Por allá se aprecia que están jugando varios equipos. Pero para que se den una idea. Ay, qué bonito es acá. Estoy aquí en la orillita, miren.
teniendo cuidado. Qué hermosa vista. Por allá se aprecian varios jugando. Yo no me pierdo parte de estas aventuras. Yo siempre estoy al pendiente de dónde puedo ir, dónde buscar lugares. Pues así es como terminamos este hermoso lugar de aquí, las gradas de San Lorenzo. Les invito a que vengan y sean parte de, pues, de este lugar que ya tiene bastantes años. Parece un lugar histórico ya. Estas gradas tienen muchísimos años. Se aprecia por el tipo de piedra, miren cómo quedó. Y los acabados. Y pues les invito a que sean parte de este lugar de las gradas en San Lorenzo. Aquí es el campo, ya les mostré parte del campo, ya vieron que hay bastantes, y aquí en la parte de acá abajo hay unas canchas, pero pues se olvidaron de toda esta parte y ahorita actualmente le están dando mantenimiento. Y pues ya si quieren venir a jugar con su familia, eso, pues hay bastante lugares para que puedan jugar con los niños. Por ejemplo, el campo que está dividido en varios sectores para que puedan ustedes convivir con su familia.